Avui al carrer hem vingut al mercat, hora de vermut, a una terrasseta, pues para aprovechar este solecito que hace estos días, Todos los días sale el sol, chipirón. Alerta, alerta, amb les rajoles saltarines, Quedan lluvias, bueno, portant donant pluges una setmana i no llueve, però cuidado, que són traicioneres. A veure, anem a preguntar a la xavaleria de la Coca-Cola, gent sana, a veure si estan preocupats i preocupades per això que està passant, no? La histèria de l'oli de girassol i tot això. Vamos allà. Hola, bon dia, noies. Teniu 2 minuts? Ràpid, 2 minuts, ho podeu cronometrar, vale. És que hem sortit al carrer perquè no sé si sabeu que hi ha hagut una mica d'histèria col·lectiva amb això de l'oli del girassol, sí. Que la gent està que creu que s'acaba el món. Vosaltres teniu aquesta por? No gaire. Us veig aquí hiperpreocupades, no?, con la Coca-Colita. Sí. No, la veritat és que no tenim aquesta histèria d'anar a comprar un munt. I a casa meva tampoc, no és que sigui jo. Però creieu que està justificat això d'anar corrents al súper? No ho trobo necessari. Si la gent compra com sempre, no. No passaria. A més, com més comprem, més pujaran els preus perquè menys hi haurà. Sí, la gent no ho entenem, no ho entenem. Sí, si ho entenguéssim, pues jo crec que no estaríem en aquest punt. Què estudies? Jo, infermeria. Ai, gràcies. Economia i vaja, vale. I una pregunta, l'oli de girassol, vosaltres l'utilitzeu per alguna cosa? No gaire. No. Era un dubte que jo tenia, Bueno, ho deixo aquí. Que hagi bé, adeu. Què passa? Oi? Serà possible? Hemos salido a la calle para preguntar a la gente si tiene ese miedo. No sé si habéis visto en las noticias que hubo una histeria, que todo el mundo iba a comprar al súper, que faltaron alimentos, el aceite de girasol... La gente es tonta. ¿Cómo has dicho que sí es tonta? La gente es tonta, en general. No, hombre, no. A ver, la gente tiene su precaución. Porque claro, yo no lo sabía. Me dijeron que aquí en Cataluña pues no había problema. Ayer leí que posiblemente sí, volverían aquí. No lo sé, tampoco lo he leído, si sí o si no. Claro que si no tienes en casa lo suficiente, tampoco estás muy tranquila. Claro, pero la gente salió un poco así, en masa, para comprar cosas que igual no eran de primera necesidad. Sí, salió, pero tú eres joven, tú seguro que no vas a comprar, de tu madre, ¿no? No, yo voy a comprar, lo que pasa que, por ejemplo, en masa y aceite de girasol. Bueno, aceite de girasol dicen que no hay. Dicen, yo que no lo he mirado. Que no va a haber, pero claro, tampoco. ¿Que no va a haber? Bueno. Ahora mismo, pero lo que pasa es que si vamos todos a comprar, es normal que se acabe, ¿no? A ver, si te aseguran un poquito que va a haber, que va a haber de comida, pues yo no soy la típica persona que va con el corrito a llenarlo, no. Estoy más tranquilita. Pero eso tendría que ser muy, muy sabido ya de verdad. Si no es muy sabido de verdad, pues no tengo esa costumbre. Compro quizá un poquitín más, si son para 3 días, por ejemplo. Pues tenemos ese problema, ¿no? ¿Tú qué alimento, qué producto sería el primero que comprarías? El que no puede faltar. Hombre, siempre el perecedero. El perecedero, siempre. O sea, pero no tienes algo que digas, con eso yo no puedo... No podría estar sin eso. Aunque sea un capricho. Ay, me gusta el chocolate, pero tampoco... ¿La cervecita igual? No, puede pasar sin cerveza. Imagínate una pandemia sin cerveza, yo no sé... No, pues bueno, pues oye, está muy bien la cerveza. La cerveza también, te dura. No, si no hay cerveza y se quita la pandemia, encantada la vida. Al revés, no. Hostia, qué duro, No, al revés, no. Al revés, que se quite la pandemia y después la cerveza ya vendrá. No. Por aquí, no sé si... ¿Alguna declaración? No, lo acompaño. Yo siempre la acompaño a todas partes. Te acompaña también en el discurso, ¿eh? Lo que diga ella está bien. Y cualquiera se atreve. Bueno. Hostia, pues qué bueno, qué chollo, ¿eh? Me encanta. Me lleva la compra, me lo hace todo. Hago las paellas. Sí. Hago las paellas. Paella, ¿no? Paella. Efectivamente. Bueno, os dejo aquí, ¿eh? Espero que se vaya la pandemia, pero que no se vaya la cerveza tampoco. Bueno, no. Que no sé, que se... Bueno, pero primero la pandemia. Y después ya vendrá la cerveza, también está buena, pero en su tiempo. Si hay de todo, mejor. Pandemia, ¿no? Que se vaya. Bueno, adiós. Fem una parada tècnica, que m'ha entrat gana, perquè clar, aquesta senyora no parava de menjar mentre li preguntava. Hòstia, anem a veure una paradita,
A ver, ¿tú tienes miedo de que se acaben los alimentos, los productos? ¿Has arrasado tú el Mercadona? Yo no he bajado a comprar nada y espero a que bajen otra vez los precios y volveré a ir. O sea, ¿no has comprado aceite de girasol en litros? No. ¿No entiendes que la gente haga eso? No, y además solo les pasa en el Mercadona, porque vas a cualquier otro lado y están todos llenos. Sí, efectivamente que hay comercio de proximidad, que, o sea, el mercado también existe. Sí. ¿Y tú qué alimento no podrías vivir sin él? O sea, te dicen, se acaba el mundo, lo primero que compras. Uf, no sé. Carne y leche, ¿no? Yo creo. Carne y leche, con eso ya sobrevives. Yo sí. ¿Verduras no? Bueno, a ver si sí, de esto, pero lo más especial, carne y leche. Sí. Vale, vegetariana no eres. Muy carnívora, sí. Inaki, chicken teriyaki, patinaki, chicken teriyaki, patinaki, chicken teriyaki. A ver, ¿qué opineu de la histeria que está col·lectiva de la gent que ha arrasat del Mercadona? Bueno, és una por que han ficat, perquè la gent escolta molt, veu molt el mòbil, veu molt internet i, bueno... Somos un poco borregos. Bastante. Mucho borrego. Aquestes són les escales de l'infern. Aquí tenim el Mercadona, i per algú que igual no ho sap, aquest edifici aquí és el mercat. Vull dir que si aneu al Mercadona i no hi ha productes, aquí hi ha comerç de proximitat i productes, hi ha coses, Fruita, verdura, no us ho podeu ni imaginar, Vinga. Mercadona. M'encanta que... els dibuixets, no? En plan... el que se supone que és una mujer canvia el bebé. Què passa? Que els homes no canvien els bebès o què? Pregunto. Bueno, anem a preguntar a la taula de la juventud del Papa. A veure què opinen d'aquesta histèria, Hola! Bon dia, buenos días. Què tal, com estàs? Estupendo! Ostres, pues qué ánimo, ¿no? Estupenda! Pues, al mar tiempo buena cara, hija! Muy bien, ¿sois de Tarragona? Uy, sí, de aquí! De Sevilla, ¿pero estáis de vacaciones aquí? Estamos de vacaciones en Salou. Pero cuando se habla, ¿sabes? Me pregunta que si somos de aquí, por Dios. Pero que igual puede ser sevillana, pero nacida aquí, yo qué sé. Claro, aquí. Hola, ¿qué tal? Fondo Sur, Fondo Norte, hola. ¿Estáis ahí ocupados bebiendo cervecita? ¿Qué tal? ¿Y conocíais Tarragona o no? No. ¿Qué os parece? ¿Habéis pillado unos días? De momento lo que hemos visto bien. Muy bien. Que habéis pillado unos días de poco sol, ¿eh? Estamos hartas de sol, nos va a dar más sol todavía. Me encanta, creo que vengo a la misma. 40 grados. En el mes de mayo vamos a querer eso, mi arma. Pues a mí con lo que me gusta, la calor. ¿Qué? ¿Hacemos un intercambio? Yo firmo. Pues venga. Escúchame. Para la feria de Sevilla te espera. No, Semana Santa, que viene antes. Semana Santa, me esperáis. Pero voy con el micro y todo, A mí me importa. Un especial ahí en Sevilla, Uy, así va a tener audiencia, Dime, especial Sevilla, que me lo pague el jefe, eso sí, el viaje. Jefa, págale el viaje. Gracias, Escuchad, hoy he salido a la calle, ¿vale?, para preguntar a la gente, ¿sabéis la histeria esta que ha habido de que han arrasado el Mercadona, el aceite de girasol? Sí, que hay muchas cosas ya que faltan en los supermercados. ¿Qué opináis de eso? Pues yo opino que la verdad que hay que pedirlo justo y que es así, que si no tanto subir gasolina y electricidad y de gas y de todo, no tienen más remedio, que aunque después los perjudicados es el consumidor. Ojo. Pero ¿qué opináis de la histeria esta que vaya todo el mundo a comprar, aparte litros y litros de aceite? Eso lo hacemos la mayoría, porque yo cuando la primera vez, el papel higiénico lo tengo todavía de hace dos años. ¿Aún tiene rollos? Aún tengo rollos de papel. Se acaban llenos de rollos de papel y ahora el aceite, llevándose la garrafa del aceite. Yo oliva puro y es mejor para la salud. Hombre, oye, Golfas en Sevilla, especial Sevilla, ¿Cómo? Ya, me voy a venir. El programa se llama Golfas. ¿Golfas? Sí. Oye, me encanta. Venga, ¿cómo te llamas? Encarna. Encarna. Encarna sí. Va a ser la corresponsal en Sevilla de Golfas. Escucharme, que esto sé que en Sevilla no va a salir. Sí. Esto está en redes sociales, En redes sociales, pues le diré a mis hijos que se metan en las redes sociales, que vea a su madre. Después. En Radio Ciudad de Tarragona, tú lo buscas y se va a salir el vídeo. Y en el YouTube. Mira, qué bien. Sí. Vas a salir ahí, ¿Sí, qué? Vas a salir protagonista del vídeo. Da igual, lo malo que me vean mis hijos se ponen cuando llegue mamá, qué vergüenza, ¿no te daba vergüenza? Vuestra madre es una crack, Encarna. No, pero tengo unos hijos muy competentes. Los dos, y dos nietos que quitan el sentido. Tiene un defecto, que no habla. No habla, vaya. Sí.
Por eso digo, yo he llegado aquí, ya me he quedado aquí, ya no he ido a saludar al resto de la mesa. Mira, vengo mi hermano, mi cuñada. Otro hermano, mi cuñada y mi hermana. Fíjate tú cómo para perderme. O sea, es aquí toda la familia, ¿eh? Claro. Toda la familia. No, tú eres de la pandilla. La pandilla. No, eso ha venido añadido un poco. Pero bueno, son igual de buena gente, ¿eh? Es el más guapo. El más guapo, claro. El más guapo. ¿Qué le voy a decir? Oye, mandarme un saludo, Fondo Norte, a Golfa. Saludos desde Sevilla. ¡Hola, Fondo Norte! ¡Y somos Viri! Bueno, disfrutar de Tarragona. Que vaya bien. Adiós, que vaya bien. Recordeu que tenim un mercat amb comerç de proximitat, amb productes bons. I és que m'ho fiqueu a huevo, companyeros. Felicitats per estos 5. I per el culo us la inco.